la mierda. Huevón. Estaba soñando que le estaba protegiendo de un chofer borracho, huevón. Ya la iba a besar. ¿Qué? Puta madre, qué cabre de verdad, huevón. ¿Al borracho qué le ibas a besar? ¿Cómo que al borracho, huevón? A Sandra, estoy hablando de Sandra. ¿Tú con Sandra? Por la hueva, ya, verdad, es un chipi de mierda. Está bien que a ti no te haya dado bola, pero a mí sí me está dando bola. Mejor olvídalo y mejor vamos a chupar. Estoy cansado, mano. Además, Sandra me envió un mensaje diciendo que también me quiere y quiere verme más tarde. ¿Quién, Sandra? Claro, pues no va a ser tu hermana la que me envió el mensaje. Mejor olvídalo y vamos a chupar y yo me lo voy a poner toda la chila. ¿Con qué plata, bro? ¿De dónde estás sacando? ¿De dónde estás consiguiendo? Unos trabajitos que hice. Colegio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Claro que sí, iremos. ¿Y si nos fugamos? Ay, sí, vamos. Ajá. Y mañana nos inventamos cualquier excusa. No, chicas, y además tenemos clases. Ay, claro, pues como tú hiciste el trabajo. Vamos, Daniela, anímate, la pasaremos bien. Además es nuestro último año y nunca nos hemos fugado. Además ya hemos aprobado, ¿qué nos quedó? Vamos. No, pero solo somos chicas. No puede pasar algo malo. Allá. O sea, ¿quieres salir con chicos? Allá, seguro de José. ¡Allá, José! No, y además no me interesa, Ya, pero igual, ya vamos. Ya, pero con las condiciones. Ay, ya sé, seguro. Que regresemos antes que anochezca y que no moleste que José. Allá, ya vamos. Prometido. Prometido. Prometido solo por hoy. ¡Ay, ya está bien! ¡Ya vamos!
duras de fe. ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué daño me hizo por qué me hizo esto? Yo les amaba. Yo les amo. Pero ella... ¿Por qué? Pero...
caminando. Y es de noche. Creo que me he perdido. ¿Qué voy a hacer? Me está dando miedo. ¿Dónde están mis amigas? Oye, huevón, mira, Sandra. ¿Seguro que es Sandra, huevón? Sí, sí, es ella. Huevón, sí es Sandra, huevón. Huevón. Nunca pensé que me haría esto, huevón. ¿Ves? Así son todas las mujeres, mejor vamos a chupar, huevón. No creo que esa sea la mejor solución que yo deba tomar después de ver esto. Pucha madre, pues vamos a tomar, pensé, huevón. Pero, ¿con quién vamos a ir a tomar? Estamos los dos y... ¿Qué más vamos a hacer? Vamos, pues vamos a ir a Bian, cariño. Está muy lejos, si pasa algo. Pues si nos pasa algo, le sacamos un miedo al que nos. Que, al que se nos mete con nosotros, pero huevón. Pero, piensa, ¿cómo que vamos a reventar a alguien? Si no. Si después de eso nos mete. Además, Sandra, igual te iba a engañarte. Además, Sandra, pues es una puta mierda. ¿Cómo? Nada. Dímelo a mi cara. Mejor olvídalo y estamos perdiendo el tiempo. No sé, vamos, pues. No sé, creo que deberías ir a tomar tú ya solo. Pucha madre, ¿por qué tendré amigos cojudos, huevones, verdad? Yo lo mismo pienso, mejor debería alejarme de las personas tóxicas como tú. Fuera mierda. Chicas, chicas, esperen, como que ya está dando miedo, ¿no? Sí, chicas, está dando miedo. Sí, además yo me imaginé que Sofía se caía y se rompía su pierna. Yo me imaginé que Yasmina secuestraba a unos borrachos. Y yo me imaginaba que Jimena moría ahogada en el río. Oigan, chicas, ¿y si mejor no nos fugamos? Chicas, de tanto me imaginé, no se me trae su cuerpo de miedo. Sí, mejor no vamos. Señoritas, está por allá. Buenas tardes, profesor. Hola, profesor, estamos esperando. ¿A quién están esperando? A la mesita. ¿Y para qué? Es que, profe, vamos a hablar cosas de chicas. Miren, estoy yendo a sacar copias y en un instante ya saben ya. Sofía. Hola. Ah, Yasmín. Hola. Daniela. Hola. ¿De dónde vienes? Me voy a estar con un mal amigo que me estaba induciendo a hacer cosas malas, pero ya al cabo decidí no hacerlas. ¿Y qué ibas a hacer? Nada, olvídenlo. Solo burradas. ¿Y ustedes? Bueno, estábamos casi por cometer una burrada, pero finalmente no lo hicimos. Ustedes también, clase de burrada. Olvídalo. Ay, ya, vamos ya. Así va. En la salida, Sofía. En la salida, Jeremías.